Aquí vamos a enseñar a todos cómo se marcha. Vamos a dar un ejemplo. Prácticamente de la plaza de armas a las personas quienes estaban marchando por ese lado, ¿eh? Este es el panorama a estas horas de la tarde. Vamos a ver, señora mía, buenos días, estamos en vivo, en directo. Acaban de retirar prácticamente a los manifestantes que estaban marchando por la paz. ¿Por qué los han retirado de la plaza de armas? O sea, señor, ¿sabe qué? Ellos parece que no saben qué es la paz. Primero que averigüen qué es la paz. En la paz no solamente marcha un grupo, en la paz están las dos personas que han entrado en conflicto. Esa sí es una verdadera marcha por la paz, señor. ¿Y ahora qué es lo que están haciendo ellos? ¿Por qué les han votado ustedes? Señor, ayer han salido videos, no sé si la fiscal o el fiscal Palete del Pisco habrá visto, pero les han votado horriblemente a nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos, son peruanos y están reclamando un derecho suyo. No entiendo por qué les insultan. Cholos, campesinos, vayan a comer, vayan a su cerro de siete colores. El Perú le pertenece a todos, señor. No le pertenece a esa gente de sangre azul. El Perú es de todo, señor. Ayer les han agredido con eso, capitán de San Sebastián, les han agredido a nuestros hermanos del campo delante, señor. Gracias a ellos comemos papa, chuño, habas, todo, señor. Uy, carne de ganado, todo, señor. Gracias a los campesinos. Acá en el Perú hay racismo, señor. 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 Acá
sido realmente fenomenal, extraordinario en esta gran festividad, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. ¡El aplauso para Zac Zampiño! ¡Fuertes las palmas! ¡Y ya nos vamos!